Cuando vayas a orar, taller de oración por el padre Ramón Zambrano. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor. Ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo mirar sin sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? En cosas que se mueren, yo puse el corazón. Fue tierra mi tesoro, fue vana mi ilusión. En cosas que se mueren, me voy muriendo yo. Tú solo vives siempre, tú solo, mi Señor. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Dios sea bendito. Una bella oportunidad nos da el Señor hoy en el martirio de Juan el Bautista para hacer un rato de oración. Una fiesta muy bonita, celebramos hoy la fiesta del martirio de Juan el Bautista. Por supuesto, el martirio no es un motivo de alegría que alguien se martirice, pero la figura de Juan el Bautista siempre será esa figura, como decía el padre Julio Solórzano en su pan de cada día, nuestro pan de cada día de hoy, es esa bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es ese articulador que hace posible que se abran los caminos al Mesías, a Jesús. Y frente a ese poder injusto, pues está la voz profética de Juan, que aún es decapitado por injusticia, ¿no? Perdió su cabeza porque realmente la historia es muy bonita. Este Herodes se deja seducir por el baile de Herodías. Realmente el que perdió la cabeza fue Herodes, no fue Juan el Bautista, ¿cierto? Una cosa es cuando pierde la cabeza alguien por pasión, por locura, por venganza, y otra cosa es perder la cabeza por Jesús. Esa siempre nos dará algo muy certero, y es que si uno la pierde por Jesús no tiene problema, pero si la pierde por el dinero,
por el poder, por el placer, ahí sí la cosa es más complicada. El que perdió la cabeza realmente fue Herodes. Bien, pues en esta fiesta de Juan el Bautista, muy interesante que no perdamos la cabeza, muy importante. Y para que no se pierda la cabeza, se necesita hacer oración. Se necesita hacer un rato de oración. Es decir, que el Señor mismo nos ubique, ¿cierto? Que el Señor mismo nos centre, que el Señor mismo nos posicione en el sitio que debemos tener en nuestra vida. Fácilmente perdemos la cabeza, fácilmente. Por venganza, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque pensamos que nuestras ideas son más importantes y no ponderamos la realidad. Hay mucha gente que no pondera ponderar la realidad, sino que como que se cree su propio cuento, su propio rollo y no aterriza. Entonces vive perdiendo la cabeza fácilmente. La oración lo que nos ayuda es a no perder la cabeza, ¿cierto? Y que si la vamos a perder, que sea por razones válidas, por Jesús, por su reino, porque estamos dispuestos a jugárnosla toda por Él. La oración es fundamental, ustedes lo saben. Y vamos a hacer un ratico de oración. Siempre para no perder la cabeza, porque las emociones siempre son intensas, son muy fuertes. Una noticia de un ser querido, una depresión, hasta una muy buena noticia, así sea una gran noticia, nos hacen emocionar. Y las emociones nos generan que de pronto perdamos el horizonte. Entonces, por eso, siempre que hacemos oración, pues no es que nos obliguemos a ser infelices, ni es que nos obliguemos a ser felices, sino es a pedir la serenidad de Dios para valorar y ponderar las cosas que estamos viviendo. Para eso es la oración, ¿ya? Para ponderar y valorar las cosas. Así sean bellas, preciosas e intensas, valorarlas desde Dios. Y así sea un momento difícil, complicado, también valorarlo desde Dios, ¿ya? Este es el encanto de la oración, ¿ya? Porque si no vivimos de acuerdo a emociones e impulsos. Hoy estoy feliz, entonces amo a todo el mundo. Mañana estoy bravo, entonces aguánteme todo el mundo. No. Sino la oración me ayuda a valorar, ¿cierto? Tanto el momento que estoy, el Señor me pide algo y me acompaña. Y si este es bueno, maravilloso. Y si es difícil, también. Entonces, lo primero que hago es serenarme. Siempre serenarse significa tranquilizarse, calmarse, sosegarse, desasirse. Es decir, frenar un poquito. Entonces, lo primero que hacemos es frenar. Yo freno, ¿ya? Frenar significa calmarse. La respiración es muy útil para ello. Un ejercicio tan sencillo, respirar por la nariz y botarlo por la boca con calma. Otra vez. Puedo cerrar mis ojos, puedo colocar mi atención en la luz, en la velita, puedo poner mi atención en la Biblia. Puedo cerrar mis ojos y dejar que el silencio invada mi conciencia. No me asusto, el silencio es magnífico. En el silencio habla Dios. No dudes que en el silencio el Señor se pronuncia. En el altarcito que tengo en mi habitación, en mi lugar de oración, fijo mi atención ahí, cierro mis ojos, respiro. Otra vez. Y ahí en el silencio puedo percibir la presencia poderosa del Señor. Ahí en el silencio está. No necesito
hacer mucho esfuerzo para darme cuenta que el Espíritu Santo, al que he invocado, la presencia del Espíritu en mí, me hace tomar conciencia de que el Señor está en mí, su presencia. Existe también la presencia de otros. Mire, hasta del maligno también. El maligno también está por ahí. Pero no le hago propaganda. El problema es que hay gente que le hace mucha propaganda al maligno, a los malos pensamientos, a las obsesiones. Le hace mucha fuerza a eso, ¿sí? Tiene en su cabeza al enemigo y al adversario que le ha jurado la guerra y lo tiene ahí, lo tiene ahí. Entonces, no, arrincónelo en su cabeza un ratico y dele fuerza a la presencia que es salvadora, a la presencia del Señor. ¿Ya? Es decir, es su mente, es usted el que le ha dado poder a esa persona negativa de su vida. ¿Sí? Las palabras que le dijo su esposo, las palabras que le dijo su jefe, la traición de su hermano. Entonces, ahí la tiene, y ahí la tiene, y ahí la tiene, y la alimenta, y vive envenenado. Y ahí va a estar, siempre va a estar ahí, pero ya no le dé tanto protagonismo. En este momento de oración, dele el puesto y el protagonismo que tiene la presencia del Señor en su vida, porque esa presencia es salvadora. Usted desde el bautismo la tiene. El día que regaron agua sobre usted en el bautismo, desde ese momento habitó el Señor en usted. Dios, Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Ahí está en usted. Entonces, sobre todo, sea consciente hoy de esa presencia, de la presencia del Señor. ¿Ya? Sea consciente de esa presencia. El Señor habita en mí. El Señor habita en mí. No estoy solo. Él habita en mí. Respiro. Y usted mismo ya solito sea capaz de decir, tú, Señor, habitas en mí. Tú habitas en mí. Tú también vives en mí. Y tu presencia, aunque no es bulliciosa, no es escandalizadora, no es temeraria, no porque sea así, no significa que no sea real, profunda y más importante que las otras. No porque haga uno bulla significa que uno es importante. No porque uno haga aspaviento significa que uno es más que los otros, ¿cierto? Entonces lo mismo. En el corazón la presencia del Señor es auténtica. Y reconozco esa presencia. Tu presencia está en mí. Tú habitas en mí. El Dios amoroso que me ha dejado ver Jesucristo, me lo ha mostrado Jesús. Un Dios compasivo, un Padre amoroso, preocupado siempre por la salvación, por la felicidad nuestra. Un Padre que es bondadoso, misericordioso, buen samaritano, que ama a los niños, que ama a los pobres, que perdona. Un Padre que ha sembrado en este mundo el reino del amor, de la misericordia, de la justicia. Esa presencia está en mí. Ese estilo de Dios, el estilo de Dios, su fragancia, su modo de ser, está en mí. Así. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Porque Él es bueno, que es distinto. No porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. ¿Ya? Está en mí, no porque me lo merezca, sino porque Él es bueno, porque Él quiere hacerlo. Entonces toma conciencia de esa presencia, porque con esa presencia es que nos vamos a encontrar en la oración, en el diálogo, en la intimidad. Con ese estilo de Dios, con el estilo de Dios. Me detengo. Si corro, si soluciono las cosas de manera atropellada y superficial, pues nunca me voy a encontrar con ese estilo de Dios. Hoy vivimos en una sociedad del corre-corre y hasta nosotros los clérigos, pues vamos atropellando cada cosa que hacemos
con una profunda superficialidad porque no nos detenemos a escuchar, a pensar y a vivir intensamente ese estilo de Dios, a saborearlo. ¿Ya? Entonces hay que saborearlo, ese es el estilo de Dios, un Dios misericordioso. Su presencia en mí no es una fuerza bioenergética transformadora, pues esa cosa así no se toca, no se siente, no se vive, eso debe ser como una estufa a gas o eléctrica, más o menos, da calor, da energía, pero no es solo eso, es más, es bondad, es misericordia, compasión, es silencio, es verdad, no es aspaviento. Tomo conciencia de esa presencia. Y entonces por eso agradezco. Lo primero que hago es agradecer. Doy gracias. Gracias hoy por la vida. Gracias hoy por la salud. Gracias porque tú vives en mí. Gracias porque aún en las dificultades tu presencia me acompaña, me ilumina, me da paz, porque me proteges de mis enemigos, de mis adversarios. Gracias porque me das inteligencia, me das sagacidad, me das capacidad para hacer las cosas. Gracias porque colocas personas que me aman, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposa, mi novia, mi novio, mi párroco, mi obispo, mis compañeros de trabajo, mis vecinos. Gracias, Señor, porque no me dejas solo. Tú vas dando gracias al Señor, vas alabando, vas expresando con tu cuerpo lo agradecido que estás, sobre todo porque Él, que es bueno, te quiere, te ama y te da el don más precioso, a Jesucristo. Y ahora también soy capaz de pedirle perdón. Tengo que pedir perdón, no soy perfecto. En mí vive también eso que llamamos tentación, la presencia del maligno, del tentador, que algunas veces se hace tan fuerte que hace que yo libremente decida, no por la presencia del Señor que me invita a ser feliz a través de mis actos, sino por la presencia del mal que me lleva hacer daño a los demás. Por eso también reconozco y pido perdón, le pido al Señor que tenga misericordia de mí, que tenga misericordia de mi corazón, de mi vida, que me perdone mis faltas, mis pecados. También en la oración hago una especie de examen de conciencia que me puede llevar a que busque la confesión. Seguramente, los que hacen este taller de oración en la noche, pues también esto les sirve como examen de conciencia, una pausa que me invita a reflexionar cómo fue el día, cómo fueron mis actitudes, porque algunas veces esas actitudes se llenan de odio, de venganza, se desdicen de mi condición de hombre, de mujer, de cristiano. Entonces también reconozco eso. Y entablo un diálogo amoroso con el Señor. Entablo un diálogo amoroso con el Señor. Saber que Él está en mí, que me da paz,
me da tranquilidad, me da seguridad, me da esperanza de que las cosas pueden ser mejores, me ayuda a entablar un diálogo con el Señor. Y también a discernir su voluntad sobre mi vida, sobre esta familia, sobre estas tareas que tengo. Esto tiene que ser algo permanente, un continuo discernimiento. Si estoy haciendo las cosas bien o cuál es la motivación por las cuales la hago. Muchas veces aparentemente la motivación que tengo es el trabajo, el amor al trabajo, el amor a la justicia, el amor al país. Pero mentiras, allá por debajo hay otras motivaciones no muy santas. Entonces en la oración como que soy capaz de decir, Señor, ayúdame a discernir, a corregir el camino. Ayúdame a que las cosas sean diferentes. Hago un discernimiento. A descubrir qué viene de Él, qué es para gloria de Él y qué viene del mal. Y que al contrario de ser para gloria de Él es para promover los valores del mundo, el antirreino. Es decir, la oración me lleva a abandonarme en el Señor, a abandonar mi vida en Él. Me abandono en Él. Le pido que Él me proteja, me cuide, que haga que las decisiones que tomo sean bien encaminadas, que no persigan otra cosa más que su reino, su gloria, su amor. Confío en Él, me pongo en sus manos, como la Santísima Virgen María, como San José, como todos los santos y santas de Dios de todos los tiempos. Me abandono en Él y soy capaz de entregar mi vida por Él, por su reino. Dejo que Él sea el que me guíe, me proteja, me conduzca y acompañe. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Contra mí han surgido arrogantes, rabiosos buscan mi muerte, sin tener presente a Dios. Pero Dios viene en mi auxilio, el Señor defiende mi vida. Te ofreceré de corazón sacrificios. Te daré gracias por tu bondad, porque de toda angustia me has librado, y mi vista se recreó en mis enemigos. El Señor defiende mi vida. Recogemos en este momento de acción de gracias y de oración esta frase del Salmo 54. El Señor defiende mi vida. Respiro. El Señor defiende mi vida. El Señor defiende mi vida. El Señor defiende mi vida. Respiro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista ruega por nosotros.
Muy bien, queridos amigos, hemos hecho este taller de oración. Ahora vamos a compartir la fe. Y compartir la fe significa cómo ha sido esta experiencia de oración. El Señor que he puesto en mi corazón. ¿Qué le digo al Señor? Y por supuesto, en una segunda instancia también, que me encomienden en la oración, orar por esta necesidad. ¿Cierto? Siempre vuelvo a insistirlo y desde un tiempo para acá quiero que quede eso muy claro en el canal Cristovisión. Es voluntad del Consejo Superior del canal. El canal no es supermercado de oraciones. O sea, llame y pague por esta oración y tome la oración. No, no, no. Doy 10,000 pesos para que oren por este dolor de cabeza. No, por Dios, jamás. Es más bien la experiencia que este canal me regala de Dios, cómo yo la aterrizo en mi vida. Eso es distinto, ¿cierto? Eso es distinto. Los programas, la voz del Papa que soy, el mensaje de oración en la mañana, la palabra, eso a mi vida, a mi historia, me hace pensar en Dios, me hace decirle a Dios, me hace reconocer. Y por supuesto, en una segunda instancia, encomiéndenme en la oración esta situación que quisiera que mis hermanos y tanta gente que está llamando y que hace este taller de oración pide. ¿Ya? Eso es una segunda etapa, pero no puede ser lo primero, sino es lo segundo. Otra cosa ya, otra cosa diferente al tema espiritual de oración, es que estoy convencido de que este canal es importante. Y como es importante, yo lo apoyo con mi diezmo, con mi ofrenda mensual, para que siga adelante. ¿Sí ves? Hemos desconectado el tema económico del tema religioso, ¿no? Dame 10,000 pesos y oro por ti. No, por Dios, jamás. No, yo estoy convencido de que esto vale la pena apoyarlo, porque es una obra de evangelización de la Iglesia Católica en televisión. Pues vamos a apoyarlo, eso es distinto. Pero aquí en este momento lo que más nos importa es lo que Dios ha hecho en ti, Dios que puso en tu corazón. Compartamos la fe. Bueno, ya tenemos a María Sarmiento desde Bogotá que quiere participar. Hola María, ¿cómo está? ¿Qué tal? Padre Ramón, qué felicidad escucharlo y verlo. Gracias, muy amable. Padre Ramón, primero que todo quiero darle gracias a Dios, a ustedes y al canal por todas las oraciones que hicieron en mí, porque estuve hospitalizada, tuve muchas complicaciones y bendito Dios estoy otra vez en la batalla. Me alegra muchísimo que esté bien, me alegra mucho. Ramón, yo quiero poner en oración, yo vivo en Casablanca, al sur de Bogotá, y se están presentando muchos problemas de muchachos que vienen y se encierran a los apartamentos a hacer cosas que no se deben hacer, que no están en el camino de Dios y pues dañan la convivencia, dañan el buen vivir, y no hay respeto por nada. Yo quiero no solamente poner la unidad en manos de Dios y de la Santísima Virgen, sino en el canal, Padre, porque para uno es duro escuchar todo lo que se dice y lo que se escucha, ¿no? Claro, claro. Y uno ya tiene una edad, yo ya tengo 55 años y para mí, a ratos me pregunto, aunque no es mi familia, Dios, por Dios, ¿qué se ha hecho en el camino de la vida? Y ahora que estuve tan enferma, le da uno Dios en momentos para reflexionar. Por supuesto. Y la juventud va por caminos muy equivocados, Padre. Claro. Sí, esto es bonito cuando uno está enfermo. Realmente se hace sensible a la realidad, no solo mía, de mi enfermedad, sino de nuestros ambientes. Y Dios le ha puesto en ese corazón ese deseo de orar por los jóvenes. Y creo que es bueno vincularse a los comités de convivencia, de los conjuntos. En los conjuntos cerrados hay comités para poder plantear estas situaciones y de verdad buscar soluciones reales y concretas. Pero muy bien que esto haya desencadenado todo esto en usted, me parece muy bien. Muchas gracias, la quiero mucho. Marta desde Bello, Antioquia. Hola Marta, ¿qué tal? Padre, ¿cómo amaneció? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto de oírlo, Padre. Gracias, muy amable. Me encanta saludarlo. Gracias, lo mismo, muchas gracias, Marta. Cuénteme. Padre, para participar en su hora de oración. Ah, bueno, con mucho gusto. Y participarle que hoy amanecí como especialmente deprimida, y al escuchar su oración, sus palabras, como que me ha venido la tranquilidad al cuerpo. Ah, qué bueno. Y mi alma se ha llenado como de espíritu, como con ganas de seguir adelante.
Claro, qué bueno. Padre, le pido una oración muy especial por las necesidades de mi hogar. Uh-huh. Mis hijos están apretados económicamente con muchísimos problemas, para que Dios me los ponga en oración. Claro. Y Dios nos dé esa fortaleza para seguir adelante. Y también para pedir oración por los sacerdotes, por el canal Cristo Visión, que este año fue que me vine a vincular y me ha servido muchísimo, Padre. Para gracias. Que Dios lo bendiga, le dé esa sabiduría que necesitamos para que nos dé su palabra y su evangelización. Gracias, Marta, muy amable por sus palabras y vamos a orar mucho por usted y por sus necesidades. Sí, son las gracias de Dios. En este momento, la oración, usted, gracias a la acción del Espíritu Santo, se confortó y esa es la gracia de Dios. El tema económico siempre será un tema de gran preocupación, salvo un 5% de la población colombiana que no tiene problemas económicos. El 95% de todos nosotros los colombianos estamos siempre preocupados por ese tema. Luego, no es mal de muchos consuelo de tontos, pero realmente solo un 5% no tiene esos problemas. Entonces, sabiendo que somos un 95%, pues Dios no abandona ese 95%, está con nosotros. Y aunque a veces sentimos las afugias económicas, Él nunca nos ha abandonado. Llevamos 30, 40, 50, 60 años y nunca nos ha abandonado. Menos nos va a abandonar ahora. Desde Tuluá, Olga. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Padre Ramón, ¿cómo me le ha ido? Muy bien. Un feliz día por este cumpleaños. Ay, gracias. Que Dios te ha regalado un año más. Y gracias. Un año más para que enseñarnos a orar, Padre, que es un taller muy lindo, muy emocionante cuando empieza su oración, Padre Ramón. Padre gracias. Ramón, yo quiero pedirle oración mucho por mí, porque el Señor sabe qué necesidades tengo, no necesito decirlas, y que me ayude a resolver todas estas angustias que he tenido en estos días. Que Él se ponga, Él está en mi presencia, porque yo sé que Él está en mi presencia, porque día a día la siento y siento que voy saliendo. Uh-huh. Pero que yo pueda resolver este problema definitivamente de lo que me pasa, Padre Ramón. Por eso le pido oración claro. en este día. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la presencia del Señor es definitiva. Y si Él está ahí, hay veces no es tan rápido como uno quisiera, porque uno algunas veces es ansioso, quiere las cosas ya. Pero no, con calma las cosas van saliendo. Muchas gracias por encomendarme en este día. El mejor regalo es que oren por mí y me encomienden en la Santa Misa hoy, en este 42 que vamos en la vida. Elizabeth desde Bogotá. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Padre Ramón. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Le doy gracias a Dios por su misericordia, su amor. Este es un Padre divino. Y darle gracias a Dios porque personas como su merced hacen que el mundo sea más agradable. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y siga siendo nuestro guía espiritual, Padre. Gracias. Yo le doy mucho más años. Muchas gracias. La quiero mucho también. Muchas gracias por su bondad y su cariño. Sí, vamos a orar mucho, me ofrecen hoy en la misa, en la oración. Ese es el mejor regalo, que hoy pueda sentir esa presencia de todos ustedes en la oración. María Mercedes desde Bogotá. Esta es la última llamada. María Mercedes, ¿qué tal? Bien, Padre, gracias. Gracias, Padre, por Cristovisión, en nuestra compañía, nuestros amigos, porque cuando se llama a pedir oración, son personas muy dispuestas, muy queridas, nos atienden muy formal, Padre. Y cuando escucho, leo sus cartas que me envía la correspondencia, me siento muy orgullosa de tener un gran amigo como usted, Padre. Gracias, eso es verdad, somos amigos. Sí, Padre, y quiero pedirle muy especial, Padre, por la economía de todos, porque no solo por nosotros, sino por todos, que está tan duro, tan difícil, Padre. Claro. Para que el Señor nos bendiga y nos sane nuestra economía de todos los colombianos, Padre. Claro que sí, vamos a orar mucho por eso. Gracias, la quiero mucho, gracias por sus bonitas palabras. Sí, es verdad, la economía no es fácil, pero lo que les digo, el 95% estamos preocupados por el tema, o sea que solo un 5% no tiene problemas económicos, pero Dios está con nosotros y nos va acompañando y nos va haciendo posible que las cosas vayan saliendo mejor, claro que sí. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos La Voz del Papa, hoy tenemos los programas del canal Cristovisión y en la noche tenemos Línea Directa con el Padre Ramón. También tendremos la oportunidad como de reunirnos a ese gran grupo de oración por la noche. Usted prende el televisor en Línea Directa de 8:30 a 10:00 de la noche, un invitado, música, oración, evangelización. Es algo bien bonito, es algo bien bonito. Entonces los invito a que
participen. El Señor los acompañe, los bendiga, Él sea su fuerza y Él los, les dé la paz, la gracia de su Espíritu, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Cuando vayas a orar, taller de oración por el Padre Ramón Zambrano.